Hola iglesia, bienvenidos a otro domingo tan bonito porque estamos con ustedes, estamos tan felices que están acá. Yo soy Cristina Bullón, soy la directora de Favor Kids y acá a mi costado está... Mi nombre es Gonzalo, hola, ¿cómo están iglesia? Bienvenidos este domingo. Yo soy parte del equipo de producción y estoy el día de hoy aquí trayéndoles un par de noticias, un par de anuncios junto con mi esposita. Sí. Somos esposos. Somos casados. Solo quiero darles la bienvenida. Si es tu primera vez, por favor, déjanos saber en el online Connect Card. Ahí está el link, es favorchurchfl.com/connectcard. Queremos conocerte. Y también si es tu primera vez y si estás ahí en el Facebook Live, di hola y ahí te vamos a saludar. También que manda un emoji, es, una manita, un corazón. Un corazoncito. Estamos tan felices que están conectados con nosotros hoy día. También, si tienes una petición de oración, puedes dejarnos saber ahí también en el Connect Card, porque queremos apoyarte en una oración o celebrar contigo si algo bueno ha pasado. So. ¿Y qué más ha pasado hoy día? Ayer. Ayer, pucha, fue bravazo. Ayer tuvimos Church at the Park, en Iglesia en el Parque, acá en el Wesley Chapel District Park. Tuvimos un tiempo impresionante junto con todo el equipo de Favor Church. Algo bien especial. Un día va a ser un día espectacular. Por favor, si es que estás en el área, queremos verte, únetenos ahí en el parque. Vamos a pasar un tiempo increíble y más que todo va a ser un tiempo especial para los niños. Sí, ¿no? Tienes que invitar a alguien, especialmente a otras familias con otros niños. No venga solo. Se van a divertir, sí. Bueno, y también quiero... Connect Groups, estamos en la temporada del otoño de nuestros grupos de conexión. Y aunque ya empezamos, no es muy tarde, puedes conectarte todavía. Si estás interesado, tenemos los martes hay el estudio bíblico y los miércoles tenemos grupos para jóvenes. Yo estoy con un grupo de jovencitas, son bien, bien cute. Y también el jueves tenemos un grupo para matrimonio. Entonces, si estás interesado, conéctate, puedes conocer a nuevas personas o reconectar con tus amigos, porque yo sé que en esta pandemia de repente es muy difícil salir, pero es bacán porque todo es virtual, es a través de Zoom y puedes hablar tranquilo y aprender más de la palabra de Dios. Entonces, si estás interesado, por favor déjanos saber y te vamos a mandar el link para el Zoom. Vamos a continuar esta semana, no te lo pierdas. Así es, así es. Entonces... Así como en este deseo de estar conectados, por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, síguenos en YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ahí puedes ver todas las predicas pasadas. Suscríbete a síguenos en Instagram también. Tenemos noticias a lo largo de la semana de lo que va, de las nuevas actividades que vienen para Favor Church. So, síguenos, danos un like en la página de Facebook. Vamos a tener algo espectacular en los meses que vienen. Y va a ser buenazo para Favor Church. So, síguenos. ¿Y qué más, baby? Si tienen niños, a las 12 en YouTube, hablando de YouTube. Por eso tienes que suscribirte, porque hay un video para niños cada lunes al mediodía. Es cierto. Y es súper divertido. Van a aprender sobre la palabra de Dios, pero también en una manera que es para niños. Y a veces tenemos alabanzas o manualidades. Entonces, no te lo pierdas. No te lo pierdas. Entonces, solamente para terminar, quería decirle hola a las personas que se están conectando el día de hoy. Andreita JMP. Nombre tan original. Marina Velázquez, ¿cómo estás? Lucy, Jennifer, Eunice. Veo gente de Perú, de Puerto Rico. Hola. Gracias por conectarse. Hola, ¿cómo están? Quédense conectados que ya en un par de minutos comienza nuestro tiempo de alabanzas. Así que no te desconectes, ¿okay? Sí, ten listo un lápiz, papel o tu celular para tomar notas, porque va a ser un mensaje
tan ¿cómo se dice? Impactful. Te va a impactar. Sí, entonces no se lo pierdan. Agarra toda tu familia, tenlos todos ahí para verlos juntos y te vemos pronto. Ok, okay, nos vemos en un par de minutos. Chao. Bye. Bienvenidos a un domingo más que tenemos la oportunidad de alabar a nuestro Dios. Sé que han sido unas semanas en que la iglesia se ve diferente, unos meses en que la iglesia se ve diferente, pero familia, ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, te invito a que simplemente te pongas de pie, pongas tu mente en Jesús, porque este es el tiempo donde estamos de levantar nuestra voz y de alabar a nuestro Dios juntos. Amén. So, vamos a comenzar con la primera canción. Gracias Dios, gracias por esta mañana juntos. Queremos adorarte, queremos alabarte. Queremos decir con nuestra voz quién tú eres y el Dios tan increíble que tú eres, Señor. Gracias Padre. Rodeando esto, pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, pues nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré. Manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Corazón te alabará.
Cristo mi Salvador. Cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Eres fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres. Andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor. Vamos a cantarle a nuestro Dios, que Él mueve montañas, que Él hace cosas increíbles. Gracias, Dios. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque sabemos que tú lo has hecho una vez y lo vas a hacer otra vez, Dios. Gracias, Padre, por un día más, una oportunidad más de adorar tu nombre. Queremos seguir cantando a ti ahí donde estamos. Queremos olvidarnos de lo que pasa a nuestro alrededor y las consecuencias, las cosas, las circunstancias que estamos viviendo, Padre, y simplemente enfocarnos en ti. Enfocarnos en tu presencia en este momento. Te amamos, Dios. Gracias, Señor. Vamos a cantar y levantar nuestra voz. Un, dos, tres.
alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh
Jesucristo siempre está ahí, nuestro amigo fiel. Favor Church, qué hermoso momento de alabanza, y todo es para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén, amén. Ha llegado un momento bien importante en el servicio, que es cuando elevamos nuestros diezmos y ofrendas. Antes quiero decirle, si quieres ser parte de esto, hay muchas maneras de dar. Y no sé, producción, está ahí en la... Aquí siempre me gusta hacer esto así. Puede ser en nuestra página web, puede ser a través de texto. Pero antes de ir a todos esos detalles, quiero leerle un pasaje de la Biblia. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, el versículo 35, y dice así: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Yo les quiero decir, Favor Church, gracias. Gracias por sus corazones tan generosos que Favor Church, eso hace posible que Favor Church llegue a todas esas vidas necesitadas aquí en la ciudad de Wesley Chapel. So, vuelvo y les digo, ya saben las maneras de dar. Si quieren ser parte de esto, vamos, vamos, para seguir adelante, para seguir moviendo la obra de nuestro Señor aquí en Wesley Chapel, hacia adelante. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú te encargas de todas nuestras necesidades, porque estás ahí, eres fiel, mueves montañas, Señor. Todas las palabras que cantamos son reales, Señor, porque tú eres real. En estos momentos queremos presentarte todos los diezmos y ofrendas, Señor. No por su valor monetario, Señor, pero por los corazones detrás de eso, Señor. Bendice a todos, Señor. Toma las necesidades de todos, Señor. Confiamos en que tú así lo haces, Señor. Y esto te lo pedimos a ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Favor Church, ha llegado el momento de recibir un mensaje directo de nuestro Señor a través de nuestro pastor Diego Bullón. Thank you, Kenneth. Gracias, familia. Buenos días, iglesia. Buenos días. Hoy día es un día muy especial. Hoy día es el día que hizo el Señor, familia. Y yo lo declaro, yo creo la atmósfera hoy día. Vamos, Favor Church. Ha sido increíble este tiempo de alabanzas y adoración. Y yo siempre que tengo la oportunidad de agradecer a este maravilloso equipo que tenemos aquí en Favor Church, a que invito a todos a dar un fuerte aplauso. No solamente los que estamos aquí desde este lado de la pantalla, sino todo el equipo que está tras la pantalla. De verdad, los amo con todo mi corazón. Familia, antes de continuar, déjame presentarme. Mi nombre es Diego Bullón. Soy el pastor principal de Favor Church. Y hoy día estoy emocionado. Hoy día es el día que hizo el Señor, este domingo. Qué privilegio estar aquí con ustedes. Y tengo una enseñanza en mi corazón que creo que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Yo soy el más emocionado con esta enseñanza, familia, así que te animo a que no te la pierdas. Saca tu lapicero, un cuaderno, un celular, la tablet, donde sea, pero escribe y toma nota de lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. He titulado el mensaje de hoy: hay vida en ti, hay vida en ti. Y va a ser bueno. Estoy muy emocionado por lo que vamos a compartir el día de hoy. Y esta historia, familia, está en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, y realmente ya lo he venido repitiendo, me estoy cada vez enamorando más de este libro, porque creo que después del Evangelio realmente es mi favorito, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de la Iglesia, el libro de los Hechos de la Iglesia. Y la Iglesia, siempre digo, somos tú y yo, somos nosotros, la comunidad. Favor Church es la familia,
las personas que formamos la iglesia. Y me encanta eso. Porque familia, vamos a ver, hoy día vamos a hablar un poquito también de la iglesia. Pero antes de ir directamente a la enseñanza que tengo el día de hoy para ustedes, familia, solamente mencionar que ayer fue un día muy especial en Church of the Park. De verdad, todos los que estuvimos ahí la pasamos muy bien. Y sobre todo, como he estado diciendo, lo más especial para mí fue poder verte, poder compartir un tiempo contigo, poder reírnos, poder conversar un poquito a la distancia, tal vez con una máscara, pero sabiendo que debajo, detrás de esa máscara hay una sonrisa. Y esa sonrisa es el gozo, la felicidad de poder verte, de poder compartir un tiempo contigo. Así que, por favor, el 24 de octubre, el siguiente Church of the Park, aquí a 15 días, a 14 días, vamos a tener nuevamente una reunión en el parque, al aire libre, tomando las medidas de seguridad. Va a ser especial. Separa ese día, 24 de octubre, 4 de la tarde, Wesley Chapel District Park. Vamos a seguir reuniéndonos, familia. Vamos a seguir reuniéndonos porque la iglesia no se ha detenido, no se va a detener. Por ahora el Coliseo está cerrado, pero el parque está abierto. Y vamos a seguir reuniéndonos porque de eso se trata la iglesia. Y hoy día vamos a tocar un poquito de eso, familia. Un poquito de eso. Entonces decía que hoy día la enseñanza está en el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 20, familia. En el capítulo 20 del libro de los Hechos. Y este libro, familia, habla de la iglesia, habla de la expansión de la iglesia, habla de momentos difíciles de la iglesia, habla realmente para la iglesia. Y sobre todo creo que hoy en día podemos sacar muchas enseñanzas de este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, que está justamente después del Evangelio. Ok, capítulo 20 del libro de Hechos. Si tienes una Biblia, por favor, si tienes el celular, abre capítulo 20 del libro de Hechos. Me encanta este libro, familia, y simplemente lo suelto como parte de la enseñanza, de la historia. Este libro fue escrito por Lucas. El que escribió el Evangelio de Lucas fue el que escribió esta continuación de sus escritos. Él escribió el libro de los Hechos. Lucas era un publicista, un periodista. Lucas era un periodista. También su profesión era médico. Y a mí me encanta porque una de las profesiones de Lucas era periodista, porque él hace mucho detalle cuando escribe. Porque eso lo hace alguien que está dedicado a investigar, a escribir sobre algún tema en particular. Pero también él era médico. Y hay algunos detalles que cuando él escribe en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Apóstoles, algunos detalles que solo un médico puede escribir, puede detallar. Así que capítulo 20, libro de Hechos, 5 versículos, versículos 7 al 12. Déjame leer y vamos con lo que tengo en mi corazón para ti el día de hoy. Hechos 20, capítulo 7. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. ¿Ok? Ahí hay dos detalles increíbles. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y se prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto piso, en el cuarto del piso superior, en el tercer piso, en la terraza del piso superior, donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba el discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó inmediatamente a ver al joven, se echó sobre él, lo abrazó y dijo: "No se alarmen, está vivo, está vivo". Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo, vivo a su casa para gran consuelo de todos. Repite conmigo, dile al que está a tu costado: hay vida en ti,
hay vida en ti. Se lo llevaron vivo a Eutico a su casa para consuelo de todos, familia. Me encanta esta historia. Me encanta esta historia de Eutico, este joven Eutico, que se cayó de una ventana, familia. ¿Y cuántos de nosotros alguna vez hemos pasado por una caída? ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos pasado por una caída, familia? Yo recuerdo un par de historias de verdad y me encantaría si mi hermano Alfonso, mi hermano mayor, yo tengo mi hermano Gonzalo, tengo un hermano mayor que está en Lima, Perú. Alfonso, si me estás viendo, por favor, di algo, porque voy a contar rápidamente, creo que la caída más espectacular que yo he visto en mi vida, y tú eras, estabas ahí de protagonista, de testigo. Familia, recuerdo, nunca me voy a olvidar, no recuerdo qué edad tenía, puedo haber tenido 6 o 7 años, ¿ok? Sí, tal vez 6, 7 años, mi hermano tenía 11, 12 años, tal vez sí, 12 años, y teníamos un amigo que se llama Eric, que era de la promoción, era del colegio, del mismo salón que mi hermano Alfonso, que mi hermano Fonchi, y nosotros teníamos... Estábamos con mi primo Ricardo también, con mi primo Ricardo, mi hermano Alfonso, Eric y yo. Éramos los cuatro, ¿ok? Y teníamos la costumbre de siempre, no era como ahora, no era como ahora hace más de 30 años atrás, no era como ahora, nuestra vida era fuera de la casa, nuestra vida era en la calle, nuestra vida era en el campo, en los cerros, en los ríos, esa era nuestra vida. Y teníamos esa costumbre nosotros de siempre salir a aventurarnos a cosas. Y ahí, mi hermano, si me estás viendo, escribe algo, por favor, porque esta experiencia que vivimos fue increíble. Y mi abuelita, mi mamá, mi tía, todos saben que esto fue real y fue un milagro. Fuimos a escalar un cerro, nosotros cuatro, mi primo Ricardo, mi hermano Alfonso, Eric y yo. Fuimos a escalar un cerro. Ok, primero, lo primero que recuerdo del cerro no era un cerro de arena, porque ahí en Lima saben que hay muchos cerros de arena. Este era un cerro rocoso, un cerro de piedra, de tierra rocosa. Y los que saben un poquito, porque sé que de Perú me están viendo, es uno de los cerros que colinda o que cierra La Molina. ¿Ok? La Molina, donde está el Estadio Monumental, a la mano derecha por donde está la sede principal del Banco de Crédito. Un cerro muy grande. Para los que no conocen, es un cerro muy grande de piedras lleno de tierra. No era un cerro de arena, era un cerro de piedras, de tierra. Y nosotros nos comenzamos a escalar ese cerro, comenzamos a subir el cerro. Y realmente, como niños que éramos, creo que no medimos el peligro, no medimos el tiempo tampoco, y pasadas unas horas, puede ser un par de horas, nos dimos que estábamos casi en la cima del cerro. Un cerro muy alto, no puedo decir, no, realmente no busqué el tamaño del cerro, pero un cerro bien alto, ¿ok? Y llegamos a la cima del cerro, nosotros cuatro, creo que teníamos agua, comenzamos a tomar un poco de agua, a descansar, y realmente yo recuerdo que era el más pequeño. Yo sentí un poco de temor porque era muy alto donde estábamos. Era realmente alto, tan alto que veíamos prácticamente más allá de La Molina, puedo decir, más allá de un distrito, de una ciudad, veíamos casi toda la ciudad de Lima. Y recuerdo, familia, que en esa época, en los años terminando los 80, el Perú no estaba pasando por momentos muy agradables. Entonces... recuerdo estar en la cima del cerro y recuerdo que en medio de nuestro descanso vimos a un grupo de personas subiendo por una ladera del cerro, corriendo hacia nosotros. Y nosotros pensábamos en nuestra aventura, en nuestra cabeza, que ellos venían por nosotros, que venían a querer secuestrarnos, que eran terroristas. Era toda una aventura para nosotros. Entonces nosotros decidimos correr, salir de ahí corriendo. Éramos los cuatro, no había nadie adulto, nosotros cuatro niños comenzamos a correr por una ladera del cerro, Eric, Ricardo, Alfonso y yo. Y realmente el primero que perdió la estabilidad fue mi hermano Alfonso y se cayó y comenzó a rodar, habrá rodado sin exagerar unos 5 metros, y una piedra gigante que hay en esos cerros lo detuvo su caída. Y él pudo detenerse con esa piedra y me acuerdo que se golpeó la cadera muy fuerte, pero se detuvo.
Pero el siguiente que perdió la estabilidad y comenzó a rodar fue Eric. Eric, si estás viendo esto, vas a acordarte de que tuviste un milagro. Yo no entiendo cómo tú estás vivo. Desde una pendiente comenzaste a caer. Mi amigo Eric comenzó a rodar y a rodar y a caer metros de metros. Sin exagerar, puedo decir 30 metros y me quedo chico. Sin exagerar más. No tengo el dato exacto, pero metros de metros comenzó a rodar y a rodar. Yo recuerdo que comencé a gritar de temor, de miedo de un niño ver que un amigo de él estaba, para mí ya se había muerto. Era imposible que un niño de 12 años pueda sobrevivir a eso. Entonces yo, eso es mi testimonio, yo comencé a gritar. Era el más niño. Comencé a llorar, comencé a gritar. Del temor de ver a que mi amigo estaba rodando sin parar. Y no paró de rodar hasta llegar al suelo, hasta llegar al valle cuando terminó el cerro. Y él comenzó a rodar y caer y caer y cayó, y nosotros pensamos que él había muerto o algo había pasado, una emergencia. En esa época no había teléfonos celulares, no había 911, no había nada, nada. Ahí eras tú y tú tenías que resolverla. Nosotros hemos demorado en bajar tanto porque era largo este trayecto que él cayó. Llegamos a donde él estaba y él estaba tendido ahí. Y recuerdo esta imagen en mi cabeza. Él tenía el cabello ondulado y todo era tierra, tierra completamente. Y yo llegué, lo vi, sus piernas estaban ensangrentadas, su polo roto, tirado inmóvil, mi amigo Eric. Tirado inmóvil. Realmente fue de terror para mí eso. Era el más pequeño. Mi primo Ricardo tenía 3 años más que yo, mi hermano Alfonso 4 años. De terror, nos quedamos inmóviles viendo la imagen de él que no se movía. Inmediatamente, me imagino, reaccionamos, mi hermano, alguien comenzó a moverlo, a sacudirlo, porque estaba lleno de tierra. Y simplemente Eric levantó la cabeza y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Inmediatamente se incorporó, lo levantamos, lo sacudimos y él estaba vivo, estaba bien. Tenía muchas heridas por todo el cuerpo, pero creo, familia, creo, y este es testimonio, creo que su cabellera, como era medio afro, él aguantó que su cabeza no se dañara tanto. De verdad, si me estás viendo, Eric, te acuerdas que tú tenías el pelo así, grande, y yo creo, y después deduciendo, llegamos a la conclusión que tu cabello aguantó el daño de la cabeza, porque yo recuerdo, todo tu cuerpo estaba lleno de heridas. Fuimos caminando como 4 kilómetros hasta la casa de donde vivía mi abuela y llegamos a él y con mi abuela lo curamos. Como te digo, no había ambulancia, en esa época no había nada. Nosotros mismos lo curamos con lo que teníamos en la casa. Después fue otra historia cuando tuvimos que hablar con su mamá y con su papá. Pero él está vivo. Eric es un testimonio vivo de un milagro, de una caída, sí. Y familia, hoy día vamos a hablar de caídas. Hoy día, en este tiempo que me queda, vamos a hablar de caídas. De caídas. Y hay muchas preguntas que hoy día voy a responder. ¿Las caídas duelen? Por supuesto que sí. ¿Podemos evitar las caídas? Por supuesto que sí. ¿Qué hacer cuando caemos? ¿Qué hacer cuando alguien, un amigo tuyo, se cae? ¿Qué hacer? ¿Las caídas? ¿Podemos aprender de las caídas? Por supuesto que podemos aprender de las caídas. Pero agarra esto, familia. Siempre es mejor aprender de las caídas de alguien más. Mi pastor una vez me enseñó y me dijo, aprender de tus propios errores es súper inteligente, pero aprender de los errores de los demás es sabiduría. Es sabiduría. Nosotros podemos aprender de nuestras caídas. Por supuesto que sí. Pero es sabio aprender de las caídas de otros. Así que hoy día, familia, vamos a hablar de unos principios que están en esta historia de Eutico en el capítulo 20 del libro de Hechos. Déjame orar para comenzar con esta historia, familia, con esta enseñanza. Señor Jesús, gracias, Dios, por esta palabra que tú has preparado para nosotros, por tu palabra, Dios, que está en el libro de Hechos el día de hoy. Yo te pido que tú dirijas, Dios, que tú dirijas esta enseñanza y que tu Espíritu Santo nos hable
a todos los que estamos aquí y los que están conectados en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Eutico, familia, Eutico. Dice la historia que Eutico se cayó, tuvo una caída. Pero lo primero que quiero decirte y el primer punto, mi primera perspectiva de esta historia es la iglesia de Eutico. La iglesia de Eutico, familia. El primer verso que hemos leído dice que la iglesia se estaba reuniendo el primer día de la semana a partir el pan. Mira el contexto. La iglesia se estaba reuniendo el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Domingo, como estamos reuniéndonos hoy, como es costumbre de nosotros los cristianos reunirnos el domingo, congregarnos el domingo, alabar juntos el domingo, reunirnos como iglesia, como comunidad. Y aquí Lucas detalla que el primer día de la semana ellos se reunían para partir el pan. Y es curioso porque siempre que he escuchado esta historia antes de Eutico, siempre hacemos mención a la extensión del sermón de Pablo. Pablo hablaba y se extendía en el sermón. Tal vez como hoy día. Hoy día es un domingo especial. Tengo la enseñanza, el sermón, que va a durar más o menos hasta las 2 de la tarde. Pablo dice a algunos que tomó 8 horas de sermón. O sea, tomar 2 horas no es nada. Así que prepárate para lo que viene. ¿Ok, familia? Dicen que estaban reunidos en un aposento alto, en unas versiones lo dicen, pero era una terraza de una casa. Y lo primero que llama mi atención, familia, es el ejemplo que aquí Lucas, el apóstol Pablo, nos da. La iglesia se reunía, se estaba reuniendo en este momento en una terraza de una casa, se estaba reuniendo a partir el pan, se estaba reuniendo en tono de celebración también. Y ahorita te voy a explicar por qué esto fue una celebración, fue un evento especial. Pero lo primero que llama mi atención en mi corazón, familia, es que como iglesia nosotros estamos llamados a reunirnos, nosotros estamos llamados a conectarnos, nosotros estamos llamados a congregarnos. Ese es un... No sé si es una enseñanza que hemos escuchado por muchos años, que la iglesia tiene que congregarse. Y es verdad, eso no es un cliché, no ha pasado de moda. La iglesia del Señor tiene que reunirse, tiene que congregarse. Es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús cuando Él partió y nos encomendó que vayamos a predicar el Evangelio. Y la iglesia comenzó a reunirse, se reunía en casas. Se reunía en parques, se reunía donde podía reunirse. Ahora tenemos la libertad de reunirnos en un parque. En esa época tal vez no tenían esa libertad, pero se reunían, familia. Y llama mi atención porque esto fue un evento especial. No fue simplemente una reunión de domingo, fue un evento especial. Dice la palabra de Dios que se reunían para la cena del Señor, para partir el pan, para disfrutar ese momento. Pero también tenían un invitado especial. Pablo estaba de visita. Es por eso que cuando no entendemos por qué Pablo se extendió tanto, podemos decir, ¿por qué se extendió tanto? ¿Por qué el sermón? Se extendió tanto porque fue una vigilia, fue un tiempo especial. Pablo al día siguiente partía de Troas, se iba de ahí. Era un evento especial. Pablo estaba de visita, querían que la iglesia se reúna, aprovechar ese momento para tomar la cena del Señor. Otro detalle importante para entender, familia, que en ese tiempo la cena del Señor no era lo que hacemos nosotros, que partimos el pan y tomamos el vino. Era una celebración, era una cena para todos. O sea, la iglesia se reunía a tomar la cena del Señor y comía, cenaba, era una celebración. Por eso se extendió tanto esa vigilia ahí en esa terraza, familia. Pero la iglesia se reunía, familia, se reunía. Y sígueme con esto, por favor. No importa,
No importa dónde la iglesia se reúna, no importa dónde la iglesia se congregue, no importa si es en un auditorio, no importa si es en un cine, no importa si es en un coliseo, no importa si es en un parque, no importa si es en una terraza de un tercer piso. Lo más importante es que como iglesia estamos llamados a reunirnos, a juntarnos, a congregarnos. Estamos llamados, familia, a mantener la comodidad. La comodidad. Esta temporada, este coronavirus quiso romper el sentido de comunidad, pero nosotros no lo permitimos. Estuvimos físicamente separados por un tiempo, por toda esta circunstancia, pero nunca nos desconectamos. Nunca nos desconectamos a través del Zoom, a través del Facebook, a través de los teléfonos celulares, los mensajes de texto, los emails. En esa época no había nada de nada. Y también la iglesia pasaba momentos difíciles, pero nada impedía de que se reúnan, familia. Y eso es algo que en mi corazón arde, porque la iglesia va a seguir reuniéndose. Porque la iglesia, familia, no es el colegio, no es un local, no es un edificio, no es la terraza de un tercer piso donde estaban ellos. La iglesia somos nosotros, la iglesia es la comunidad en ese momento. Y ellos estaban celebrando la cena del Señor, despidiendo a Pablo, aprovechando para orar, aprovechando para alabar a Dios, aprovechando para escuchar en ese momento al apóstol Pablo. ¡Qué bendición! Por eso se prolongó el discurso del apóstol Pablo. Y hay algunos que le tomaron mucho provecho. Y hay otros que se quedaron dormidos. Pero ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver eso, familia. Eutico dice que se cayó. Antes de entrar a eso, yo quiero que pienses ahorita como iglesia, como comunidad. ¿Qué hacer cuando un hermano se cae? ¿Qué hacer cuando un hermano se cae, familia? La caída de Eutico fue desde un tercer piso, pero espiritualmente no se refiere a la caída física que él tuvo, sino a la caída espiritual, emocional, a la caída de las circunstancias, a los momentos difíciles, cuando cometemos un error. La iglesia, ¿qué hace la iglesia cuando un hermano se cae? ¡Ay! Él era el que tocaba en el worship. Él era el ministro de alabanza. O he escuchado, ella era la hija del pastor. ¿Qué hacemos cuando un hermano se cae, familia? Esa es la iglesia con la que yo sueño. Esa es la iglesia con la que yo sueño. ¿Estamos listos para juzgar o estoy listo para levantar a mi hermano que se cayó? ¿Estoy listo para señalar y acusar o estoy listo para perdonar? Para perdonar. Esa es la iglesia con la que yo sueño. Una iglesia que esté lista para levantar a alguien que se cayó. Una iglesia que esté lista para perdonar, para abrazar, para levantar, para encaminar. Mira lo que dice Gálatas. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas, en el verso 1 y 2. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también podemos ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplir la ley del Señor Jesús. Estemos listos para que si alguien cae, levantarlo, restaurarlo con una actitud humilde, familia. Esa es la iglesia con la que yo sueño. Ese es el corazón de Favor Church. Por eso a mí me encanta, porque estamos listos para levantar al hermano que se cayó, listos para encaminar, listos para restaurar.
Familia, cuando nosotros, y escúchame bien, cuando nosotros creemos que la iglesia es un cuartel de reglas, es un cuartel donde se dictan reglas que cumplir, estamos listos para juzgar si alguien tropieza, estamos listos para juzgar si alguien se cae como Eutico. Pero si nosotros creemos, y en Favor Church creemos, que la iglesia es un refugio de gracia, que la iglesia es un hospital para enfermos, cuando tú crees que la iglesia es un refugio de gracia, estás listo para levantar al hermano que se cayó. Estás listo para abrazar, para restaurar, para encaminar, dice el apóstol Pablo, al hermano que se cayó. Esa es la iglesia con la que yo sueño, familia. Me encanta porque es el corazón de Favor Church. Eutico se cayó. Hay tres principios que yo tengo en mi corazón, el por qué Eutico se cayó. El por qué Eutico se cayó. Hay muchos, seguro, pero yo tengo tres y voy directo al grano porque la hora me gana. Eutico estaba hambriento. Ojo, ellos estaban reuniendo para tomar la cena del Señor, pero la cena del Señor no era el pedacito de pan que nosotros comemos. La cena del Señor era una celebración. Ellos iban a comer un banquete. Ojo con esto. Era domingo. Domingo para la cultura de esa época era un día laborable. Ellos acababan de terminar su día de labor, su jornal, su día laborable. Después de ese día se reunieron en un aposento alto, en una terraza. ¿Ok? Se reunieron para comer después de un día de trabajo. Eutico estaba hambriento, familia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero espiritualmente tiene un significado estar hambriento. Espiritualmente tiene un significado estar hambriento, familia. Siempre, siempre tú y yo vamos a estar hambrientos cuando busquemos llenarnos en lugares, llenar en cosas que no te van a poder llenar. Siempre vas a estar hambriento, siempre vas a buscar algo más, siempre vas a querer llenar tu espíritu, tu alma, tu corazón, tu mente con algo que nunca te va a poder llenar, y siempre vas a estar hambriento. Mira lo que dice Juan 6:35, el Señor Jesús hablando. Mira lo que dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Jesús habló: yo soy el pan de vida, el que viene a mí y come nunca pasará hambre. Yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. El que cree en mí, el que me busca, nunca va a tener hambre, nunca va a tener sed. Eutico estaba hambriento, familia. Lo único que te puede llenar en la vida es Jesucristo, period. Punto y final, no hay más. Lo único que te va a llenar completamente en la vida es Jesucristo. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, no tendrá sed, familia. El único que puede complacerte, satisfacerte al 100% es Jesucristo. Si tú pensabas en el matrimonio que tu esposa te tenía que satisfacer, que tu esposo tenía que complacerte, no, el único que te va a complacer al 100% y va a llenar tu corazón es el Señor Jesús. El que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed, familia. El único que hará que tu copa esté rebosando, como dice el Salmo, es Jesucristo. Es Jesucristo. No busques llenar tus vacíos, no busques llenar tu angustia, no busques llenar tu corazón en lugares que no te van a llenar, o en personas, familia. Busquemos llenar nuestro vacío en la presencia de Dios. Eutico estaba en una ventana, viendo al mundo. Estaba en una ventana viendo al mundo, familia, viendo qué le daba el mundo en vez de ver qué le estaba dando Dios mediante el apóstol Pablo. Sígueme, por favor. Eutico estaba sentado en una ventana. Estaba viendo el mundo, lo que le puede dar el mundo, y no estaba viendo lo que tenía ahí, que era la iglesia del Señor, el apóstol Pablo hablando, trayendo la palabra. Familia, si hay algo en mi corazón que arde, es busquemos llenar los vacíos que tenemos.
porque todos tenemos vacíos por llenar. Y Jesús quiere llenar esos vacíos de tu corazón, familia. Eutico estaba hambriento. Eutico estaba aislado, familia. Voy corriendo. Eutico estaba aislado. Y sígueme, por favor. Eutico estaba en la parte de atrás, en la ventana, aislado. Y llama mucho mi atención esto, familia. ¿Por qué Eutico no se quedó dormido? Sígueme, por favor, en la silla, al lado de Kenneth, al lado de Piero. Si yo me quedo dormido en la silla, yo sé que Kenneth me va a meter un codazo y me despierto. Si Gonzalo o un amigo mío en la iglesia, en la comunidad, se queda dormido, ¡pa! Le mando un codo y lo despierto. Eutico no tenía quien le mande un codo, no tenía quien le diga despiértate, oye. Estaba aislado, estaba en la ventana, estaba solo, solo, familia. Estaba aburrido. Creo que la enseñanza es directa, familia. No te aísles, no te aísles. La palabra de Dios dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y él solo puede devorar al que se aísla. Eutico estaba solo y se quedó dormido. No había quien lo despierte. No te aísles, familia. Cuando usted se aísla es muy fácil caer. Es muy fácil caer. Mira lo que dice rápidamente Mateo 10:16. Yo los envío como ovejas en medio de los lobos. Y la palabra ovejas, el rebaño, se habla en toda la palabra y se refiere a nosotros. A nosotros nos llaman las ovejas, el rebaño. Una característica, puedo decir muchas y sería otra prédica, es estar juntos, una característica de las ovejas. Juntos, juntos podemos despertarnos, juntos podemos levantarnos, juntos podemos protegernos. No se aísle, no se aísle, familia. No hay excusa, no se aísle. Eutico estaba aislado, estaba al pie de la ventana. Otro principio, ¿qué hacía Eutico al pie de la ventana? ¿Qué hacía Eutico al pie de la ventana? Estaba en una posición peligrosa. ¿Cuántos hemos estado en una posición peligrosa? Todos, todos hemos estado en una posición peligrosa. ¿Sabes lo que para mí es lo que me desafía? ¿Cómo llegó Eutico ahí? ¿Cómo yo llegué un día a una posición peligrosa? ¿Cómo usted llega a una posición peligrosa? ¿Y sabes qué me pienso en Eutico? Él decía, no es big deal, no es un problema estar acá. Yo me siento en la ventana, ¿no, Piero? Yo me imagino a Eutico así en la ventana. Yo me siento en la ventana, no pasa nada. Yo puedo con esto, yo no me voy a caer. Yo puedo controlarlo. Esto no me va a controlar a mí. Yo puedo controlarlo. Mira lo que pasó con Eutico, familia. La mayor trampa del enemigo es esa. Es pensar que tú puedes controlarlo solo. Es pensar que tú no te vas a caer. Es pensar que tú puedes dominar esa posición peligrosa, familia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No te expongas a una posición peligrosa. No le des ventana al enemigo, no le des ventana al enemigo, familia. Yo no juego con el enemigo, yo no coqueteo con el enemigo, no porque le tenga miedo o no porque soy un santo, sino porque quiero guardar mi corazón y conozco mi debilidad. No te expongas a una posición peligrosa como estaba Eutico. Y último, familia, Eutico estaba, se quedó dormido, estaba cansado, se quedó dormido, estaba cansado después de un día de trabajo, estaba en la parte de atrás. En la parte de atrás, con un pie adentro, con un pie afuera, Eutico se quedó dormido, familia. Se quedó dormido. A mí nunca me ha gustado la parte de atrás. Nunca me ha gustado sentarme en la parte de atrás y la gente en Favor Church me conoce y siempre les digo, vamos adelante. ¿Y sabes por qué, familia? Usted no puede liderar desde la parte de atrás. Usted no puede liderar desde la parte de atrás. Eutico estaba en la parte de atrás. Usted no puede liderar de la parte de atrás, familia. Eutico estaba en una posición peligrosa en la ventana y se quedó dormido. Se quedó dormido, estaba con un pie adentro, con un pie afuera, sin compromiso. Yo me voy atrás, agarra esto, por favor. Tú te vas a quedar dormido cuando no te comprometas. Tú te vas a quedar dormido cuando no te comprometas. El compromiso evita la caída.
El compromiso evita la caída. Eutico no solamente estaba dormido, Eutico estaba desconectado. No se desconecte, familia. Eutico no solamente se quedó dormido, estaba desconectado. Somos ovejas. Somos ovejas para estar juntos en un rebaño. Juntos en un rebaño. No permita que esta situación que estamos viviendo lo desconecte, familia. Y cierro con esto en los minutos que me quedan. En los minutos que me quedan cierro con esto. Eutico se cayó, dice la palabra de Dios. Eutico se cayó. Pero mira lo que dice y lo voy a leer porque creo que la palabra del Señor de tapa a tapa encierra el mensaje en estos versículos. Pablo bajó inmediatamente y se echó sobre el joven, lo abrazó y le dijo: no se alarmen, está vivo, hay vida en ti, hay vida en Eutico, no está muerto, no está muerto, familia. La palabra dice que él cayó y murió. Y murió. Inmediatamente Pablo bajó, familia. Sígueme con esto. Esta no es la imagen de la gracia del Señor Jesús, de la gracia de nuestro Dios. Esta no es la imagen de salvación. Yo estaba caído. Yo estaba caído lejos de Dios debido a mis errores, a mis pecados, a mis problemas. Yo estaba caído. Pero la gracia de nuestro Dios me alcanzó a donde yo estaba. Y dice la palabra que Pablo se echó encima. Se echó, se puso en la misma posición de Eutico muerto. Tomó tu posición que tú merecías. Tomó la posición de Eutico, se echó Pablo en representación de nuestro Dios. Bajó de lo alto, bajó de los cielos, se hizo hombre, tomó tu posición de hombre y fue a una cruz a morir. Pero esa cruz era para ti, era para mí. Pero él tomó tu posición, dice la palabra, se echó, lo abrazó. El amor de Dios me abrazó. Y dice la palabra: no se alarmen, él está vivo, hay vida en ti. Yo estaba muerto, pero gracias al amor tan grande de mi Dios, gracias a Jesucristo, hoy día estoy vivo. Estoy vivo. Esa es la imagen de amor y de gracia de nuestro Dios. ¿Eutico se cayó? Sí. Pero la gracia lo alcanzó, familia. La gracia lo alcanzó. Pablo bajó y condenó a Eutico. Pablo bajó a la tierra, al primer piso, y dijo: este muchacho malcriado, mira, se cayó y ahora lo voy a traer el periódico para ponerle encima. No. Pablo bajó y no dijo nada. Lo único que hizo fue echarse y abrazar a Eutico. Okay. Echarse y abrazar a Eutico, familia. Ese es el corazón del Dios al que yo le sirvo. Ese es el corazón al Dios que yo le sirvo. Lo que estaba muerto, hoy día por la gracia de Dios, vive. Vive, vive, familia. Vive. Yo estaba muerto, pero hoy estoy vivo. Gracias a la gracia de nuestro Dios. Familia, no sé si tú piensas que hay algo muerto en tu vida. Que hay algo muerto en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Que hay algo que puede estar muriéndose. Que hay algo que puede estar seco. Esos huesos secos. La gracia del Señor es lo único que lo puede revivir, familia. La gracia del Señor es lo único que puede volver a construir algo que estaba destruido en tu vida. La gracia del Señor es lo único que puede levantar algo que estaba caído en tu vida. La gracia de Dios es lo único que puede revivir algo que estaba muerto en tu vida. No te alarmes, hay vida en ti, está vivo. Hay vida en tu matrimonio, está vivo. Hay esperanza.
esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo. Familia, la caída duele, la caída te puede matar, pero Jesús te puede salvar. La caída mató a Eutico, pero la gracia de Dios salvó a Eutico. Salvó a Eutico, le devolvió la vida a Eutico. La caída, familia, te puede matar, pero la gracia de Dios, la gracia de nuestro Dios te puede salvar. Te puede salvar, no importa cuán fuerte fue la caída. Eutico se cayó del tercer piso. Sígueme, por favor. No importa tan fuerte que fue la caída. No importa que si debido a la caída tú llegaste a lo más profundo de donde no podías seguir llegando. A lo más profundo llegaste. La caída fue desde muy alto. La caída te causó mucho dolor. No importa cuán grande fue la caída, no importa si la caída trajo mucho dolor a tu vida, la gracia de Dios está por ti. La gracia de Dios bajó a esta tierra, se hizo hombre para alcanzarte. La gracia de Dios bajó a esta tierra no solamente para alcanzarte, sino para abrazarte. Pablo bajó y abrazó a Eutico. La gracia de Dios tiene un nombre y su nombre es Jesucristo. Jesucristo, familia. Cierro con esto. Eutico, su nombre tiene un significado. Eutico, su nombre tiene un significado y se llama hijo de la bendición, hijo de la buena fortuna, hijo de la bendición, familia. Yo creo que yo soy un hijo bendito. Yo creo que tú eres un hijo bendito. Yo creo que usted es una hija bendita. Y sabes lo que te hace bendecido, es el Señor Jesús, es la gracia de Dios. La gracia de Dios fue la que levantó a Eutico. La gracia de Dios fue la que le devolvió vida a Eutico. La gracia de Dios es la que me hace a mí bendecido. Bendecido, familia. Yo no sé si usted nunca ha tenido un encuentro real con la gracia de Dios. Yo no sé si usted nunca ha tenido un encuentro vivo y real con la gracia de Dios, con Jesucristo, el que bajó, el que dejó su posición de rey, bajó esta tierra, se hizo hombre como tú, tomó tu posición, fue a morir a la muerte más fea, a una cruz, tomando tu posición, para que hoy día tú puedas ser libre, para que hoy día tú puedas ser lleno, para que hoy día tú puedas ser bendecido. Familia, si usted nunca, nunca ha tenido un encuentro con la gracia de Dios, que es Jesús. Jesús es la gracia de Dios. O tal vez nunca lo ha tenido de esta manera. Yo quiero hacer una oración contigo. Si nunca lo has tenido, o si nunca has recibido realmente ese regalo llamado gracia, ese regalo llamado Jesús, si usted nunca ha hecho una oración así, familia, yo te invito a que cierres tus ojos, y aquí todo el mundo también cerrando sus ojos como una expresión de privacidad. Yo quiero orar primero, familia, por todos aquellos que tal vez tuvieron un encuentro con el Señor Jesús lejano, un encuentro con el Señor Jesús hace tiempo, y hoy día el Señor Jesús quiere volver a encontrarse contigo y mostrar su verdadero corazón, que Él está por ti, que Él no está para juzgarte, que Él no está para condenarte. Si usted cayó, si usted se cayó del tercer piso, Él está por ti para abrazarte, para levantarte, para resucitar lo que tú pensabas que estaba muerto. Ese es el Señor que el día de hoy quiere tener un encuentro contigo. Si usted se ha caído debido a las circunstancias de la vida, debido al pasado, debido a una relación, debido a algo que pasó, el Señor Jesús no está interesado en su pasado, está interesado en su futuro, familia. Si usted es una de esas personas, sígame con esta oración. Señor Jesús, hoy día yo quiero dejarme alcanzar como Eutico por tu gracia. Señor Jesús, hoy día, si yo he estado alejado, si yo me he caído como Eutico, hoy día quiero que
tú me abraces, Jesús. Hoy día quiero sentir tu abrazo, Jesús. Hoy quiero recibir ese regalo. Ese regalo que tiene un nombre, y es tu nombre, Jesús. Hoy día quiero abrazar tu gracia. Hoy día quiero abrazar tu amor. Hoy día quiero que tú me levantes, Dios. Hoy día quiero conectarme de una manera real, de una manera fresca, contigo, Dios. Contigo, Espíritu Santo. Contigo, Jesucristo. Gracias por tu amor y tu gracia, Señor, que me levanta hoy día, que me restaura, que me limpia, en el nombre de Jesús, amén. Familia, y si usted es el grupo de personas que tal vez nunca le ha entregado su vida al Señor, que nunca usted ha hecho una oración parecida, hoy día es tu oportunidad, hoy día es tu momento, hoy día es el día que hizo el Señor para que usted comience un caminar con Él. Si usted es una de esas personas, sígame con esta oración. Cierre sus ojos, ponga su mente en neutral y piense en Jesús. Repite esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy día, 11 de octubre, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Perdóname de todos mis pecados. Hoy día te acepto como mi Señor y mi Salvador. Enséñame a vivir por ti, Dios mío, todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Familia, espero que haya sido de bendición esta enseñanza. No te pierdas ahorita en 15 minutos Favor Kids, el servicio para los niños de la casa, y a las 12:30 nuestro servicio en inglés va a ser bueno. No te lo pierdas, mantente conectado, mantente conectado, familia. Estamos aquí para servirte. Nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga.